muchas gracias, gracias por estar aquí, buenos días. Hoy, en esta recta final de la campaña electoral, queríamos escenificar algo que para nosotros es importantísimo, que es el compromiso que nosotros, como formación política, pero también con nuestro secretario general y candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, llevamos reclamando a través de medidas y acciones durante estos 4 años y especialmente a partir de 2021 con lo que tiene que ver con el volcán. Medidas y acciones que son reales y que sabemos que se pueden poner en marcha para lo que solo hace falta voluntad política. Se lo hemos dicho a nuestro candidato a la presidencia del Gobierno, Fernando Clavijo, durante todo este tiempo, ya de antes, por los malos datos que llevaba la isla encadenando desde hace más de 10 años, pero especialmente ahora desde septiembre del 21, por la situación que ha dejado dramática el volcán en esta isla. Medidas y acciones a las que se ha comprometido Fernando Clavijo a poner en marcha una vez que sea presidente del Gobierno de Canarias. Y además no me cabe duda de que será presidente del Gobierno de Canarias y tampoco me cabe duda de que abordaremos de manera inmediata las medidas y, los compromisos que hemos adquirido y firmado hoy. Entre esas cosas, y es un documento amplio que les entregaremos una vez que acabe esta rueda de prensa para que lo tengan todos y para que tengan claro que lo que está puesto ahí, esta formación política, desde todas las instituciones en las que esté, ayuntamientos, cabildo y Gobierno de Canarias, luchará y peleará por hacerlas realidad. Medidas concretas para La Palma y medidas concretas para el volcán. Ya se comprometía nuestro candidato Fernando Clavijo en la última visita a la isla, algo que llevamos reclamando mucho tiempo. Es urgente abordar el pago del valor real a todas las personas afectadas por el volcán. Hay dinero y se puede hacer, solo falta la voluntad. Es urgente crear un consorcio que se dedique exclusivamente a sacar adelante los asuntos de la isla. Es urgente aprobar la ley de volcán y blindar los derechos del afectado para que no dependa de voluntades políticas ni de dádivas el derecho de las personas. Eso es primordial. Igual que eso tiene que llevar aparejada medidas fiscales como la eliminación del impuesto al combustible que pueda abaratar para las personas, pero también para las empresas, para los negocios, para esos autónomos y esas pymes de la isla. Que aquí no hay grandes empresas, hay pequeñas empresas, personas que tienen un negocio para autoemplearse prácticamente. Necesitamos que se abarate ese precio del combustible. Queremos poner en marcha, y lo haremos una vez que entremos en el Gobierno, la eliminación del impuesto de los autónomos para la isla, en este caso por 2 años, al menos por 2 años, 3 años si son personas jóvenes. Necesitamos que trabajemos conjuntamente en toda la puesta en marcha de infraestructuras en La Palma, desde las infraestructuras viarias que hablará ahora nuestro compañero Sergio Rodríguez, candidato al Cabildo, como la necesidad de trabajar en viviendas definitivas para los afectados. No puede tardar más la aprobación de los decretos ni agrario ni urbanístico, no puede decírsele a las personas que han perdido fincas que solo cabe la concentración parcelaria, cabe eso, cabe darles el dinero y cabe permitir que se pongan a trabajar y, en definitiva, es un compromiso para hacer realidad todo lo que llevamos reclamando durante este tiempo. Y ese compromiso hoy lo ha adquirido nuestro candidato Fernando Clavijo, que ha venido a esta isla en numerosas ocasiones a escuchar a las personas, a reclamar en el Senado y también en Canarias esas medidas y acciones que la gente le trasladaba y un compromiso para hacer realidad todo lo que hemos luchado durante estos años. Yo le paso la palabra a nuestro candidato a la presidencia del Cabildo Insular de La Palma, que sé que desde ahí peleará y luchará para hacerlo realidad y sé además que será el próximo presidente del Cabildo de La Palma. Bueno, buenos días. Gracias a todos por estar aquí, acompañándonos en un momento tan importante, en un día tan importante. Y yo le tengo título ya a ese documento, que no es otro que Cumplir con La Palma. Cumplir con La Palma, que lo lleva haciendo Fernando Clavijo desde hace muchos años, cuando era presidente en la anterior legislatura, y en esta, sin ser presidente, luchando para dar respuesta a todas las necesidades que se han ido planteando, con visitas como el resto, pero sin fotos, conociendo la realidad de las cosas, de los problemas, pudiendo hablar con la gente, conociéndolo de primera mano, y ahora comprometiéndose, precisamente, dando respuesta de forma real, con hechos. Yo le agradezco personalmente esa sensibilidad con nuestra isla, con nuestra gente, con nuestros municipios, no solamente los del Valle de Aridane, sino con toda La Palma. Ese documento, como bien decía Lady, recoge medidas específicas para los afectados del volcán, pero siendo conocedores de la dinámica que llevaba esta isla desde hace algunos años, pues recoge también respuestas a esas necesidades. Respuestas que tienen que ver con dar mayores oportunidades a nuestros jóvenes, con responder a nuestros mayores,
con dar una oportunidad, con una hoja de ruta clara, a una nueva forma de ver la economía en la isla de La Palma, con incentivos fiscales, con una serie de medidas que son importantísimas. Hablaba Lady también de la necesidad de dar respuesta a la problemática de vivienda que tenemos en La Palma, sobre todo en la vertiente norte y sur de la isla, siendo conocedores también que todo ese eje económico se mueve en el centro. Tenemos que tratar de forma diferenciada esas zonas y también desde ese documento se recoge para dar esa respuesta. Y efectivamente, la LP2, que no me canso de repetirla, absolutamente importante y también se recoge en ese compromiso, recuperarla cuanto antes. No hay ninguna dificultad técnica para poder empezarlo a hacer ya. Yo he dicho ya algunas veces que me he sentido engañado por el gobierno de Canarias porque me han dicho que esas pruebas que anunciaban hace un mes, hacía 5 meses que estaban hechas y efectivamente no era así. Lo que me habían contado era la realidad, que me estaban engañando y así me he sentido engañado. Y yo agradezco también a Fernando, a nuestro candidato a la presidencia del gobierno de Canarias, que se haya incluido esa respuesta también para resolver la conectividad tan importante para los vecinos que viven al sur de La Colada, del Paso de los Llanos y también y sobre todo para el municipio de Fuencaliente. Así que aprovecho para dar las gracias a Fernando nuevamente por esa sensibilidad, por recoger todos y cada uno de los puntos que le hemos puesto como problemas de esta isla para tratar de resolverlos. Y, bueno, ese compromiso, como también decía Lady, lo haremos de manera transparente, se le entregará a ustedes y donde podrán corroborar todo ese compromiso, vuelvo a repetir la palabra, con la isla de La Palma. Gracias. Bien. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por cubrir esta rueda de prensa. Yo creo que es una rueda de prensa importante. Somos el único partido político que presenta un programa y un compromiso específico para la isla de La Palma por escrito, que estará colgado en nuestra página web y que no es ni más ni menos que lo que hemos estado defendiendo durante estos años y lo que hemos sacado de esas reuniones y esa escucha activa a la ciudadanía. Lo hemos dicho, teníamos el miedo de que una vez que se apagase el volcán, La Palma cayese en el olvido. Y la realidad es que lo que advertimos ha ocurrido. La Palma ha dejado de existir para el gobierno de España y para el gobierno de Canarias. Eso es algo que nosotros, que ya advertimos en su momento, no vamos a permitir. La Palma sigue en una situación de emergencia. Las familias siguen esperando respuestas. Los empresarios siguen esperando respuestas. Los agricultores siguen esperando respuestas. Y las personas necesitan una vivienda y una solución habitacional definitiva. Nuestra postura ha sido ley de volcán, consorcio y devolverle al palmero lo que el volcán le quitó. El daño emocional, el daño personal nunca lo vamos a poder compensar, pero sí vamos a poder compensar el daño material para que la gente tenga las certezas y pueda rehacer su vida. Hoy aquí, con el candidato a la presidencia del Cabildo, que además es el alcalde del Paso, y que ha demostrado cómo se puede gobernar atendiendo a las personas con cariño, diciéndoles la verdad y sobre todo con una dedicación que le ha costado en algunas ocasiones hasta grandes problemas de salud por la dedicación y la entrega que ha tenido, y con Nieves Lady, nuestra candidata al Parlamento y que estará en el próximo gobierno de Canarias si la ciudadanía nos da su confianza, que conoce perfectamente, candidata al Parlamento y actual portavoz del Cabildo, que conoce perfectamente la situación de La Palma, pero lo que es más importante, que se puso a disposición del actual gobierno y de las instituciones de La Palma para arrimar el hombro, porque ella sabe perfectamente que es posible lo que estamos comprometiéndonos a hacer. Yo en este caso solo puedo trasladarle, en primer lugar, mi más sentido respeto al pueblo palmero, que pacientemente ha tenido que soportar la desidia y el abandono de este gobierno. Decirles que La Palma, como bien se ha dicho, ya había sido maltratada anteriormente por este gobierno, pero es que la situación del volcán lo que ha venido es agravarlo. La Palma necesita un doble compromiso. Necesita un compromiso para toda la isla, porque ya de por sí era una isla, junto con el resto de las Islas Verdes, el Hierro y la Gomera, que estaba siendo abandonada por este gobierno, pero necesita el compromiso para resolver los problemas del volcán. Por lo tanto, la próxima legislatura estamos adquiriendo hoy aquí dos compromisos. La de tratar a La Palma con las singularidades que tienes como Isla Verde, pero también la de resolver los problemas que ha generado el volcán.
el documento que le hacemos entrega están todos, pero si quieren podemos resumir, como bien ha dicho Lady, quitar el impuesto especial del combustible, que va a abaratar entre 28 y 26 céntimos el precio del litro de gasolina y gasoil. Por supuesto, las inversiones para resolver el problema del volcán, pero eso no es excusa para que el resto de las inversiones que necesita la isla y el resto de la isla sigan llegando. No puede ocurrir que todo lo que llega ahora a La Palma sea para el volcán. Tiene que llegar eso más lo que le corresponde desde un punto de vista de desarrollo de la isla. Un compromiso claro con la sanidad. La sanidad en estos momentos está siendo, con casi 900 millones de euros más, el peor servicio público que tenemos en la comunidad autónoma y también en La Palma, donde la doble insularidad castiga más a la población. Un compromiso claro con la salud mental. Pusimos en los presupuestos generales del Estado 100 millones para la isla de La Palma que no han llegado para la reconstrucción y 1,5 millones para la salud mental. Y, por supuesto, un compromiso claro de que el descuento del 60% al IRPF se tiene que prolongar 10 años. Hemos conseguido 2, pero Coalición Canaria va a defender que llegue hasta los 10 años, que es la fecha aproximada en la que se estima que se recuperará el Producto Interior Bruto de la isla de La Palma después de la pandemia y de la erupción del volcán. Yo, a los compañeros de la isla de La Palma, decirles que muchas gracias por el trabajo que han realizado, muchas gracias por la elaboración de este documento y recordar que solo Coalición Canaria está presentando, firmado por escrito, un compromiso con toda la isla de La Palma. No, nosotros no llegamos a las instituciones para quitar con rencor y pensando que todo está mal. El trabajo ese se puede aprovechar, pero se puede mejorar. Lo que no haríamos es lo que ha hecho este gobierno y este cabildo, y es hacerlo sin contar con el resto de las fuerzas políticas. Lady Sergio le han presentado y le han tendido la mano al gobierno de Canarias y le han tendido la mano al cabildo de la isla de La Palma para trabajar de manera conjunta en esos documentos. Mire, en ese Parlamento de Canarias no hay ninguna persona que sepa más de la ley del suelo y de planeamiento que Nieves Lady Barreto. Primero, porque es abogada, pero en segundo lugar, porque fue la que lideró la elaboración de esa ley del suelo. Y se puso a disposición del gobierno para echar una mano. La respuesta fue que al final te acabas enterando por los medios de comunicación de lo que hacen. El resultado es que los decretos no están dando respuesta, no están dando respuesta a las necesidades de la isla. Pero es que a día de hoy todavía seguimos sin saber qué va a ocurrir con aproximadamente los 600 pequeños agricultores del plátano que no saben dónde van a poder cultivar, no cultivar, cómo se va a reparcelar. ¿Y sabes cuándo acaba el plazo que se ha dado para el POSEI? En junio del 2024. En junio del 2024, el plazo o la prórroga que dio la Unión Europea para poder seguir cobrando lo del plátano acaba. ¿Qué vamos a hacer en junio del 2024? ¿Qué va a ocurrir? ¿Se deja de cobrar el POSEI? ¿Y qué va a ocurrir con esas familias? Perdemos superficie de cultivo, perdemos esas familias que probablemente salían de la isla. Eso es lo que no puede ocurrir. Y de verdad, que por eso yo decía al principio, me quito el sombrero, porque tanto Sergio como Lady como los compañeros, de manera honesta, han dicho, aquí estamos, vamos a arreglar esto entre todos, porque el problema es muy grande. No estamos ocultando. Quien está ocultando el problema, que no existe un problema, son ellos, que dicen que de qué se quejan los palmeros. Anoche tenía yo un debate con el presidente de Canarias y decía en antena, no, es que no le vamos a poder devolver al palmero lo que el volcán le quitó. Fueron ellos los primeros que vinieron a preguntarlo, Pedro Sánchez. Y lo más triste es que tenemos un cabildo que, claro, como el presidente le debe su puesto a Pedro Sánchez, pues está con la boquita chiquita. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros no le debemos nada a nadie, salvo al pueblo palmero y al pueblo canario. Hay dos tasas. Está la tasa de los derechos de emisión y la tasa verde que quiere poner en Europa. La tasa de los derechos de emisión de CO2, que entiendo si es el queroseno o es el que contamina, paga. Esa tasa entra en vigor el 1 de enero del 2024 para los trayectos internacionales, que el propio sector ha dicho que se puede encarecer en torno a 100 euros y que va a afectar a la pérdida de 1 millón de turistas y 40.000 empleos. Si hay alguna otra tasa que se pusiese poner en Europa, yo lo desconozco, pero la tasa de emisiones de CO2,
que era la exclusión que tenía Canarias, que sí se mantuvo la exclusión para los vuelos con península y en insulares. Esa tasa de CO2 entra en vigor el 1 de enero de 2024.